Cuando el Esla ha traspasado Cistierna, el paisaje cambia drásticamente. La montaña caliza, peña viva en toda su cabecera, queda atrás. Los montes rebajan su orgullo, se aplanan para que puedan ocupar los históricos cultivos de secano, dando escolta a una gran vega que desde este punto será eminentemente agraria hasta su final. A muy poca distancia de Cistierna, en Sorriba, el Esla está dispuesto a estrenar toda una experiencia. Porque justamente aquí, una gran parte de este amplio caudal que llega regulado por el embalse de Riaño, abandonará el lecho natural de siglos para explorar y regar territorios que nunca conoció. Este es el Azud de Sorriba, una interrupción aún no estrenada de la que parte el gran canal alto de los Payuelos. Las obras recientes han dejado algo acomplejado a todo un puente histórico que resiste a pocos metros con una envidiable solidez. Es el puente del Mercadillo, del viejo Mercatello que aquí se situó y que fue el único puente de piedra que existía entre Mansilla de las Mulas y Pedrosa del Rey. Vidanes es el primer pueblo importante que cruza el río en este segundo tramo. Es cuna del padre Isla, autor de la sátira ingeniosa Fray Gerundio de Campazas, que llegó a traducirse al francés o al italiano, una de las narraciones más celebradas del siglo XVIII. El pueblo la recuerda en sus calles bien nutridas de casonas hidalgas. El río enseña en la actualidad todo el agua que se desembalsa en Riaño, pero en un corto plazo, gran parte de este caudal buscará otro destino a lo largo de un impresionante lecho de cemento. Desde aquí, las aguas del Esla recorrerán nada menos que 72 kilómetros hasta buscar la cuenca vecina del río Cea, al que estarán destinadas sus aguas sobrantes. Y en una segunda fase, podrán trasvasarse incluso hasta el palentino río Carrión. En los primeros 20 kilómetros, este canal, llamado de los Payuelos porque será esta comarca la primera en recibir sus aguas, solo pretende buscar la cota que le permita saltar de una a otra cuenca. Pero hay que volver de nuevo a la vega de Vidanes para encontrarnos otra vez con el Esla, justamente cuando cruza bajo el puente de Modino. Al pueblo de Modino le salpica también la vieja hidalguía histórica que aún asoma en sillares, blasones y piedras canteadas. Pero como de la historia no se vive, el ganado es el que impone el ritmo de los días y todo el pueblo respira la parsimonia de las vacas. Descendiendo por la margen derecha del río, se llega a Pesquera, donde al Esla se le ve fuera de su lecho natural porque ya le han puesto a trabajar en serio para dar agua a todo el praderío de la localidad. Donde ya no trabaja sus aguas es en el viejo molino. El lugar es toda una estampa de la vieja autarquía rural. De este molino salía no solamente harina. Las aguas del Esla que corren por esta presa servían también para mover una serrería y hasta para generar una electricidad que ahora se pierde aguas abajo. En Santibáñez de Rueda, 2 kilómetros más abajo, el agua manda en la historia del pueblo, que reserva sus mejores lugares para la fuente, el abrevadero y la iglesia. A la sombra de la iglesia se celebraron siempre los concejos vecinales y junto a la cual resiste hoy un leño seco del viejo Negrillo, convertido en tablón de anuncios, en un periódico local vivo y leído por todos. Pero el Esla, que tiene prisa con tanta agua como lleva, está llegando a Agradeces,
donde muestra el amplio soto que han ido labrando las fuertes riadas de siglos. Gradefes tiene su monumentalidad propia. Un espléndido monasterio cisterciense, románico y sólido, estableció en el lugar una comunidad de monjas que ha cumplido ya los 700 años. No parece que pueda cumplir tanta edad el impresionante molino de esta localidad. Toda una fábrica de harinas equipada con el mejor mobiliario industrial de esta ribera. Por el momento, todo este laberinto de tolvas, muelas y tamices guarda en silencio el secreto de una vieja prosperidad. Sigue Lesla vega abajo cruzando prados y labores en Cifuentes de Rueda para llegar a un pueblo que parece tener en su propio nombre el estigma de su futuro, Casasola. Casasola ha perdido tres cuartas partes de su población. Resisten aquí unos 20 habitantes que, cuando hay faena estacional, tienen en las eras su concejo diario con el trabajo de siempre. Casi todos los pueblos de esta ribera del Esla se asientan en la bajura, cerca del agua. Pero hay uno que ha resistido en su originario emplazamiento. Rueda del Almirante fue con toda seguridad Castro Astur, bien protegido por sus barranqueras naturales, dominando desde su altura toda la extensión que puede alcanzar la vista. Desde Rueda entran en la foto casi todos los pueblos, Quintana de Rueda sobre todo. Subiendo a las lomas de Saelices, se repite a la inversa la panorámica y es ahora Rueda del Almirante quien se sube por encima de los pueblos bajos. La aldea del Puente, Villalquite, San Miguel de Escalada. A San Miguel de Escalada llegan todos buscando la mejor joya del arte mozárabe de León. Una impecable iglesia de sugerente arquería que es todo lo que queda del viejo monasterio fundado en el siglo X. Más de la mitad de la gente de San Miguel se ha ido a buscar el pan a otra parte. De 350 quedan 157. Pero las viejas huertas siguen pareciendo su paisaje eterno. Más abajo, el Esla llega a un pueblo que tiene en su paisaje la razón de su apellido, Vega de los Árboles. Los frutales, los viejos linderos, los nogales y la gran chopera que se intercala en sus cultivos tienen todavía la vieja seña. Es algo común a casi todos los pueblos de esta ribera, en los que ha cambiado el paisaje de los cultivos, pero se salvan bastantes de las viejas huertas, prados, tapiales y árboles que tradicionalmente han enfajado al conjunto de las casas. Son pueblos que están cambiando su fisonomía poco a poco, casando lo tradicional con lo funcional del momento. Pero no siempre sale bueno el matrimonio. La torre de la iglesia de Villacontilde, por ejemplo, parece un poco acomplejada desde que le pusieron tan cerca este depósito de aguas que tiene algo de sideral. Cruzando de nuevo a la margen opuesta, el paisaje es bien distinto. El río está muy cerca, pero a este primer escalón no han podido llegar las tradicionales presas de riego que se multiplicaron a lo largo de todo este río. Esto es la Ceria, puro secano. Buena tierra para las encinas que recuerdan la antigua vegetación que pobló un día todos estos montes. La Cenia no es pueblo, sino caserío de una sola propiedad. Y hasta no hace muchas décadas tenía el raro privilegio de ser el único caso en el que el tramo del río que atravesaba la finca era de propiedad de sus dueños. En terrenos de Villomar,
y a muy poca distancia de un viejo molino que ha sido rehabilitado y transformado en su interior para alojar una vivienda, el Esla se pone importante del todo, ancho, profundo, todo un río temible para los baños estivales. En el fondo, es un pequeño embalse que ha permitido que aquí lleguen aguas trasvasadas del Porma por un canal de la derecha. Desde la otra orilla, parte otro canal que riega tierras de Mansilla y de la comarca de los Oteros. Mansilla está a muy poca distancia. La vieja villa medieval y mercantil aún conserva arcos de las viejas puertas fortificadas. Conserva también iglesias con empaque. Y conserva calles porticadas, para poner a cubierto tanto mercado y tanto feriante como han pasado por aquí en 20 siglos. Además, aquí estaba el único puente que cruzaba el Esla en muchos kilómetros a la redonda. Es puente sólido, clasicista, severamente restaurado en el siglo XVIII y con remiendos de todos los tiempos, porque el Esla demuestra en esta vega baja lo temible de sus desmadres en torrenteras y fuertes avenidas. Pero el río, a pesar del arrastre de un fuerte caudal, sigue mostrando un creciente grado de contaminación por residuos sólidos y vertidos. El tramo bajo del Esla, en la provincia de León, fundamentalmente se manifiesta por un acúmulo continuado de contaminantes procedentes de núcleos de población de cierta entidad. Desde Cistierna, Mansilla de las Mulas, donde nos encontramos, y más abajo, Valencia de Don Juan, van aportando una cantidad de nutrientes y de materia orgánica que es lo que determina las características fundamentales en la contaminación de este río. No obstante, los causantes fundamentales de esta contaminación, además de estos núcleos propios en el mismo cauce, en las orillas de este río, son los aportes de otras cuencas de sus afluentes, la del Porma y fundamentalmente la del Bernesga, de tal manera que los aportes contaminantes de la ciudad de León y en su aportación a través del Bernesga al río Esla manifiesta unos niveles de contaminación tan elevados que llegan a prolongarse varios kilómetros aguas abajo de la confluencia de ambos ríos, hasta tal punto de que incluso ya fuera de nuestras fronteras de la provincia, ya muy adentro de la provincia de Zamora, todavía se pone de manifiesto la contaminación de la ciudad de León. La gran vega de riego tradicional, hoy severamente transformada por la concentración parcelaria, la comparte con Mansilla Mayor y Villaverde de Sandoval, cuyo monasterio en ruinas y cuya iglesia románica se pierden en un nuevo diseño agrario en el que los canales son los protagonistas. El Esla continúa su camino por las acequias que cruzan las tierras de Villa Celama y de Villanueva de las Manzanas. Es precisamente entre estos dos pueblos donde el Esla recibe al fin las aguas del Porma. A partir de aquí, tanto el caudal como la amplitud del soto comienzan a infundir un serio respeto. Más abajo, ya a la vista del largo y férreo puente de Palanquinos, otro río se entrega al Esla, aunque no le sientan bien sus aguas porque se trata del Bernesga, que arrastra hasta aquí, sin depurarlos, todos los vertidos de la ciudad de León. Es decir, de 140.000 habitantes, más todos aquellos pueblos de la ribera que aún no disponen de sistemas de depuración. Palanquinos debe su fama y algo de su vieja prosperidad al tren. Su estación ha sido cargadero tradicional de grano, porque hasta aquí llegaba también el desaparecido ferrocarril de Medina de Río Seco a Palanquinos, proyectado por el desarrollismo cerealista frustrado. A lo largo de los últimos 40 años se ha ido desmantelando todo su trazado, y hoy es solamente un camino de piedra, con algunas estaciones de ladrillo que no han sido demolidas y que recuerdan aquel sueño no cumplido. A partir de aquí,
el Esla ya no recibirá las aguas de más ríos en territorio leonés y se planta en los sotos de Villavidel, donde una densa chopera apenas permite que la iglesia del pueblo se asome a las puestas del sol. El río presenta entonces frecuentes barranqueras y un extenso lecho de canto rodado en el que se forman islotes entre corrientes. Con estas características llega el Esla a Ardón, cuyo puente supo ya hace tiempo lo que es pagar las furias de este río. Por eso, aquí funcionó hasta no hace muchos años una de las pocas balsas con barquero que cruzaba a gentes y ganados de una a otra orilla. Ardón está acostado sobre una barranquera y aprovechando el pequeño valle que forma el arroyo del Reguero. Desde los tiempos de la romanización, aquí se plantó un gran pontón de madera por el que pasaron los siglos. Pasó también la repoblación medieval que instaló un famoso y desaparecido monasterio, posiblemente dedicado a San Abdón. Y han pasado todo el tráfico de esta margen, hasta que se abrió en el siglo pasado la actual carretera de Benavente. Después de cruzar el mayor soto de su trazado, el Esla llega a Cabreros del Río. La amplitud de su vega y de su enorme red de acequias casi no se abarca ni lanzando la vista desde la torre bien plantada de su iglesia. Cabreros es puro tejado rojo, tapial antiguo, y después de todo, se ve que hay trabajo y pan porque apenas ha perdido 100 habitantes de los 700 que tuvo. En Benamariel corta el cauce del río un gran azud del que parte el canal que riega la margen derecha del Esla hasta tierras de Benavente. El paraje vuelve a mostrar la anchura del viejo soto, un soto con nombre antiguo, el Charco de la Rosa. Aguas abajo y en la otra margen asienta sus reales y la mejor fama hortelana de esta ribera, un pueblo de tradición de labranzas, Fresno de la Vega, pura huerta en gran parte de sus cultivos. Y es que aquí está la patria de renombradas hortalizas. Los pimientos, por ejemplo, son su mejor tarjeta de presentación. Las mujeres son las que tienen mano santa para plantar la huerta y además para acudir a los mercados semanales de la ciudad de León, a la que se destina gran parte de esta riqueza verde. A la caída de la tarde, los viejos motores de riego encharcan prados y cultivos. Es hora de acabar la faena, menos para el agua, que trabajará sin tregua y hasta con despilfarro. La nueva red de acequias ha aumentado considerablemente la tarea en unos campos donde crecen unos girasoles desconocidos tan solo hace 15 años. Ha cambiado seriamente este paisaje. Incluso los nuevos canales de desagüe que corren por tierra abierta, sin cemento, han permitido la creación de todo un río en el que crece el espadañal y en el que se refugian especies acuáticas que nunca antes pudieron colonizar estos lugares. La escena se repite en la localidad de Cabañas, donde el agua, los curros y hasta los vertederos conviven en un extraño y peligroso equilibrio. Al río, también aquí, siguen escoltándole espesas choperas que alcanzan a la vieja arboleda de sauce y aliso que se asienta junto a la orilla del cauce, cuando ya el Esla llega a Valencia de Don Juan, una gran villa que ha crecido en las últimas décadas hasta superar los 4.000 habitantes. El viejo castillo de Collanza es su emblema histórico, el mejor recuerdo de su vieja capitalidad medieval. Entre el río y su gran canal
han de regar ahora las amplias labranzas de San Millán de los Caballeros o Villademor de la Vega, cuya iglesia es todo un símbolo de la pujanza que tuvo esta localidad, en la que sus 1000 habitantes han quedado reducidos hoy a la mitad. No ha sido tan acusada la emigración en Toral de los Guzmanes. La villa leonesa, que aún puede enseñar en su viejo caserón fortaleza el emblema de los comuneros leoneses que se opusieron a la política y al centralismo de Carlos V. En Toral de los Guzmanes, como en todas las localidades de esta ribera, el vino tiene su propio pueblo, es decir, un gran conjunto de bodegas que deja clara la importancia que tuvo la viña en la economía tradicional. Son las mismas bodegas que se repiten en otro pueblo de la margen opuesta, Castrofuerte. Un pueblo que no puede negar por su situación y por su nombre que fue un asentamiento astur. En Villaornate, un pueblo vecino trazado en sus calles con una rígida y rara geometría, se suma al pastoreo tradicional la estampa de unas edificaciones que en estos parajes se hacen frecuentes y muy propias. Son los palomares. Pero hay que cruzar de nuevo el río para encontrar otra de las villas notables de esta última vega del Esla, Villaquejida. Un gran pueblo que sorprende por la amplitud de sus calles en un trazado urbano que se adelantó a su tiempo en la concepción de los espacios públicos. Aquí comparten el paisaje de sus calles viejos caserones de impecable hechura de tapial y hasta una iglesia que ha sido remozada con alarde y nuevas impostas, con plaza grande y con un ayuntamiento que se parece al pórtico de la misma parroquia. El último pueblo leonés asentado junto al Esla es Villafer, al que le sirve de poco tener el río tan cerca, ya que sus tierras de secano se alzan demasiado sobre el río como para recibir sus aguas. Por eso es secano, paisaje ideal para que proliferen aradas largas y palomares de toda hechura y dibujo. Junto a un impresionante puente de hierro que desde 1917 libró a estos habitantes de cruzar el río en la tradicional barca y cuya longitud supera los 400 metros, el río se ha fabricado durante siglos un ancho cauce en el que caben especies autóctonas, saucedas y alamedas. Desde aquí, el Esla inicia su despedida de León. Atravesará tierras de Cimanes de la Vega y muy cerca, en la inmediata localidad de Benavente, recogerá las aguas del Órbigo y se entregará al fin al río Duero en Moral de Sayago.